El gaditano Juan Francisco Berrocal le cantará el lunes santo a la Virgen de la Piedad. Él ha sido el ganador de una nueva edición del concurso nacional de saetas. La voz del gaditano Juan Francisco Berrocal cautivó al jurado y al público. La iglesia de Santa María de Gracia acogía la final del concurso nacional de saetas. Cinco cantaores entonaron oraciones cantadas. Lo hicieron ante un templo lleno de fieles. Las otras dos protagonistas de la final fueron la malagueña Isabel Guerrero y Montserrat Pérez. Sus voces, junto con las de Miriam Cantero e Isabel Fátima Guerrero, fueron las elegidas por el jurado del concurso, tras pasar las semifinales celebradas el pasado mes de febrero en la Casa del Folclore de La Palma. Los finalistas actuaron en dos rondas bajo la atenta mirada del jurado, integrado por expertos del mundo del flamenco. Al ganador de la cuarta edición del concurso nacional de saetas lo volveremos a ver el lunes santo dedicando saetas a la Virgen de la Piedad. Berrocal, que en la pasada edición quedó en segundo puesto, se mostró muy orgulloso tras el fallo del jurado.